de Cartagena al alba. Siempre habrá grupos, yo diría grupos, que no acepten estas profundas transformaciones. Estamos convencidos de eso, pero no hay por qué tener miedo, porque hay mayor conciencia en los pueblos de Latinoamérica para liberarnos del imperialismo norteamericano. Debemos ponernos de pie en solidaridad y en defensa de nuestro patrimonio, de nuestro legado y de nuestro futuro. Estamos acá para brindar nuestro apoyo, para continuar nuestros esfuerzos en aras de una región productiva y próspera que beneficie a todos nuestros pueblos. De Cartagena al alba.